Estimados amigos, muy buenos días. ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un programa más de Maestros del Horno. Desde CECAP, Guatemala, les saluda a su servidor Abner Esteban, instructor técnico del área de panadería y administración de CECAP, Guatemala. Y detrás de cámara nos acompaña nuestro amigo y compañero también, chef Oscar Corado, el instructor de pastelería. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnel? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí ya descansaditos después de una semana bastante aprovechada, ¿verdad? Aquí ya de nuevamente con ustedes, trayendo nuevas recetas, nuevos métodos, como pudieron darse cuenta, traemos un método bastante interesante, un método que les va a ayudar y que les va a venir a dar muchos beneficios a sus productos. Pero bueno, contanos qué nos vas a preparar el día de hoy. Definitivamente, bueno, antes de iniciar la clase del día de hoy, como le decía Oscar, esperamos que todos estemos ya bien descansaditos para todas aquellas personas que salieron a pasear, pues que se la hayan pasado bien, y las personas que decidieron quedarse en casa para disfrutar su descanso, pues también que se la hayan pasado muy bien todos allá en casita también, ¿sí? Bueno, les quiero contar que el día de hoy vamos a trabajar una receta que, si bien es cierto, es una receta bastante popular, bastante común en toda nuestra región guatemalteca. Hoy la idea es de que ustedes no aprendan solamente la receta tradicional, sino que aprendan una nueva técnica, ¿sí? Es una técnica que es primera vez que la vamos a dar en un en vivo, en un programa. Realmente es una técnica bastante interesante. Hay mucha teoría sobre esta técnica, pero vamos a tratar la manera de que toda esa teoría la podamos ver conforme se va desarrollando el curso. Cuando tengamos ahí tiempecitos de reposo, por ejemplo, o tengamos un tiempo ahí de fermentación o el horneo, ahí en esos momentos vamos a aprovechar para poderles brindar toda esa información que ustedes necesitan, que es la teoría de este método, que este método lleva por nombre Tang Song, ¿sí? Pero básicamente una pequeña introducción. Este método es un método de origen asiático, ¿sí? Es un método que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, según cuenta la historia e investigaciones que yo he hecho, panaderos asiáticos y panaderos franceses se reunían en varias escuelas. Y estos panaderos, tanto asiáticos y franceses, compartían conocimientos, compartían recetas, compartían procedimientos, lo cual fue bastante enriquecedor para ambas partes, para ambas regiones, para la región asiática y para la región europea, ¿sí? Este método surgió justamente a raíz de todo ese conocimiento que estas personas se compartían mutuamente, ¿sí? Y realmente es un método bastante interesante porque este método nos va a dar características muy impresionantes en nuestros productos terminados, características que nos van a dar muchísimos beneficios. Ya lo vamos a estar viendo ahí más adelantito, pero eso es un poquito de la historia sobre lo que se sabe de este método, del método Tang Song de origen asiático. Este método, la mayoría de personas seguramente lo han de conocer como el método descaldado, ¿sí? Que el método descaldado se le conoce a este mismo procedimiento, solamente que en Europa, en toda la región europea, ¿sí? Entonces, si hablamos de gelatinización de almidones, que es justamente de lo que se trata este método, si hablamos de esa gelatinización de almidones, en la región europea se conoce como procedimiento descaldado de harinas o de cereales, y en el caso de Asia se conoce como Tang Song, pero originalmente este método de Tang Song es de origen asiático, ¿sí? Bueno, ¿qué características vamos a encontrar nosotros al trabajar con este tipo de método? Bueno, como primer punto, uno de los grandes beneficios de este método es de que nuestras recetas o nuestras masas van a absorber mayor cantidad de agua, ¿sí? Por ejemplo, la receta que vamos a trabajar hoy la publicamos hace unos días en nuestra página de Facebook.
Y si se dan cuenta, tenemos alrededor de un 70% más o menos de humedad en nuestra receta. ¿Pero a qué se debe esto? Normalmente un bollo de leche ronda por el 58, 56 o 60% de humedad, más o menos. Pero en este caso estamos hablando de un 70, 71% de humedad dentro de nuestra fórmula. Pero eso se debe a la gelatinización de almidones que vamos a hacer por medio del método de Tanzón, ¿sí? Si bien es cierto, cuando nosotros gelatinizamos almidones de nuestras harinas, perdemos cierta humedad, no perdemos tanta, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy en la mañana yo estaba haciendo un cálculo de cuánta humedad perdía mi Tanzón y, por ejemplo, mi fórmula de Tanzón era un total de 35 onzas aproximadamente. Luego realicé yo mi Tanzón y cuando ya estaba hecho mi Tanzón, yo vine y lo pesé y esta masa me pesaba a mí alrededor de 32 onzas. Es decir, que de humedad perdió aproximadamente 3 onzas de peso. Entonces, relativamente no es mucha cantidad de humedad que se pierde. Entonces, hay mayor absorción de agua en nuestra formulación y por ende, como hay mayor absorción de agua, vamos a obtener nosotros mayor rendimiento de panes, ¿sí? Ese es el primer punto hablando de nuestra masa. Ahora, hablando en características de panes, bueno, seguimos con las características de masa. Número uno, mayor absorción de agua. Número dos, este método dota de fuerza y de fortaleza a nuestra masa. Como hay gelatinización de almidones, hay mayor resiliencia. Resiliencia me refiero a que hay una mejor manejabilidad de la masa, hay una mejor elasticidad, y si hay una mejor elasticidad en nuestra masa, hay una mayor encapsulación de gas carbónico que produce mi levadura, y cuando hay mayor encapsulación de gas carbónico, ahí vemos un mayor incremento del volumen de nuestro pan, ¿sí? Entonces, esas son las características en masa, características en producto terminado. Punto número uno, lo que vemos a simple vista es resiliencia, ¿sí? ¿A qué me refiero de resiliencia? Una esponjosidad que si nosotros aplastamos o apachamos nuestro pan inmediatamente vuelve a su estado natural o a su tamaño natural, ¿sí? A esto se le conoce como resiliencia. Muchas personas lo conocen como esponjosidad, sí y no. Muchas veces la esponjosidad venimos y apachamos o hacemos esto con un pan y ya no regresa, ¿sí? Entonces, sí es esponjoso, pero no tiene resiliencia. En cambio, este método sí me va a dar esponjosidad y me va a dar resiliencia a la vez. Entonces, esa resiliencia nos ayuda para poder transportar nuestros productos, para poderlos almacenar, para poder mantener siempre la forma estética de nuestros productos y otros beneficios más, ¿sí? Otra característica importante que podemos encontrar en este método de Tanzón es la suavidad y la ternura de la miga, ¿sí? Realmente es una miga muy, muy húmeda, es una miga muy húmeda, muy suave, muy tierna, que realmente este tipo de pan podemos combinarlo con cualquier tipo de comidas, podemos combinarlo o podemos utilizarlo como una hamburguesa, lo podemos utilizar en postres, lo podemos utilizar, no sé, como cualquier complemento, incluso lo podemos acompañar con sopas. Es un pan realmente bastante interesante, muy tierno, muy rico, muy sabroso, que esas características me las da justamente este método o esta técnica de Tanzón, ¿sí? Bueno, y antes de empezar con el procedimiento, les quiero aclarar algo. Si bien hoy en día los prefermentos están en tendencia en la panificación, cabe resaltar que este Tanzón no es un prefermento, ¿sí? Es únicamente una técnica. Un prefermento me va a dar otras características similares, similares, sí. Me puede dar un prefermento, por ejemplo, un prefermento esponja, me puede dar suavidad y esponjosidad, sí. Y esto también me lo va a dar el Tanzón. Pero el Tanzón me lo va a dar de una forma más increíble, más excelente, sí. Pero la masa esponja me va a dar otras características. Me va a dar, por ejemplo, acidez, me va a dar, por ejemplo, sabor. Me va a dar, por ejemplo, fuerza en la masa, ¿sí? Cosas que esta técnica no me la va a estar dando. Pero esta técnica realmente se caracteriza por todos esos beneficios que les he comentado, ¿sí? Y bueno, Oscar,
Oscar, no sé si habrán algunas consultas por el momento, habrán algunas preguntas. Sí, no, por el momento no, Amner, por el momento estamos bien. Solo agradeciendo ahí a las más de 100 personas que están conectadas. Excelente. Todos atentos con el tema del procedimiento que vamos a elaborar. Y por el momento no tenemos dudas, Amner. Excelente. Podemos proceder. Muchas gracias, Oscar. Bueno, creo que es una receta que les interesó mucho, ¿verdad? Realmente cuando vemos un nombre así extraño en una receta o en un producto, se nos hace muy atractivo, ¿no? Y realmente esta no es la excepción. Realmente esta receta es muy atractiva y es una receta, es una técnica que nosotros podemos trabajarla con otro tipo de panes si lo que buscamos es resiliencia, esponjosidad, miga tierna, miga blanca, ¿sí? Bueno, otro beneficio que se me olvidaba comentarles es de que por medio de esa suavidad extrema que me da esta técnica de Tanson, voy a obtener yo más tiempo de vida de anaquel de mis productos. Recordemos que la vida de un producto depende mucho de la suavidad, algunos pues, ¿sí? Pero si hablamos en pan o en un bollo, el tiempo de vida básicamente se mide por la suavidad del producto. Cuando nosotros tenemos un bollo y ese bollo ya lo sentimos duro, decimos, ya no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se deshidrató, ya se secó mucho la miga, ya la miga no es esponjosa, sino que es una miga muy, muy suelta, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros decimos, no, ya no tiene más tiempo de vida este bollo. Entonces, si yo tengo con esta técnica, yo voy a obtener en mis productos mayor suavidad. Eso quiere decir que voy a prolongar el tiempo de vida de anaquel de estos productos, ¿sí? Bueno, les voy a decir la receta que vamos a trabajar. La receta que vamos a trabajar hoy es tal cual la receta que ustedes encuentran en nuestra página, que la publicamos hace algunos días. La receta está basada en 80 onzas de harina, harina dura, es decir, 5 libras de harina. De agua vamos a utilizar el 3% en su equivalencia a 10.4 o 10.40 onzas de agua. De leche líquida vamos a usar el 45%, lo cual es equivalente a 36 onzas. De azúcar vamos a utilizar el 8% en su equivalencia a 6.40 onzas. Bueno, la cantidad de azúcar suele variar dependiendo del nivel de dulzor que yo busco en este tipo de bollo. Si yo quiero un bollo más dulce, entonces le puedo aumentar a un 10 o a un 12% de azúcar, ¿sí? Y con ese porcentaje extra de azúcar que aumentamos, le vamos a dar un sabor más dulce a nuestros bollos. De sal vamos a utilizar el 1.5%, lo cual es equivalente a 1.20 onzas. De manteca vegetal el 10% en su equivalencia a 8 onzas. De levadura instantánea, ojo, acá estoy utilizando yo levadura instantánea de marca Gloripan. Es una levadura que ya tenemos a la venta en tiendas EDK. Puede acercarse a preguntar por ella. La levadura que estamos utilizando es la levadura instantánea para masas dulces, lo cual es una levadura con empaque dorado. Ya se los voy a mostrar ya en un momento para que ustedes la conozcan, para las personas que es primera vez que nos están viendo y les interesa el tema de la levadura instantánea, se los voy a mostrar. El empaque es el empaque dorado para las masas dulces y ese es el tipo de levadura que estamos utilizando para esta receta, ¿sí? De levadura instantánea tenemos el 1%, lo cual es el equivalente a 0.80 onzas, y de huevo vamos a utilizar el 10% en su equivalencia a 8 onzas. Gracias, Oscar. Bueno, aprovechando que estábamos hablando de las levaduras, de una vez les muestro. Pueden encontrar ya estos dos empaques de levadura, levadura instantánea Gloripan, una marca que distribuimos ya desde hace algunos días, así que puede acercarse a preguntar sobre estas levaduras en tiendas EDK, en Molinos Modernos, o bien con su agente vendedor directamente de Molinos Modernos. Bueno, tenemos dos empaques, tenemos el empaque de color rojo y el empaque de color dorado. El empaque de color rojo es una levadura exclusivamente para masas blancas o masas que tengan del 0 al 5% de azúcar en su composición, o sea, en su formulación, ¿sí? Y la levadura instantánea de empaque dorado es una levadura que se recomienda
en masas que tengan del 5% para arriba de azúcar en su composición o bien en su formulación. ¿Okay? Bueno, ahí estamos. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre las levaduras. Así es, Amner, buenísimo. Sí, como bien comentaba Amner, ya tenemos esta propuesta más, ¿verdad, Amner? Dentro de nuestro portafolio, una propuesta que viene a beneficiar a todos nuestros clientes, una propuesta que viene a beneficiar a los procesos, a los cuidados, a las características de nuestros productos finales, ¿verdad, Amner? Eso es correcto, así es. Y bueno, vamos a terminar de decirle la formulación. Después de nuestra receta que les acabo de decir, tenemos los ingredientes para el tanzón. Ojo, los ingredientes del tanzón, recuérdense que el tanzón es una técnica que me va a dar ciertos beneficios en mi masa y en mis productos. Eso quiere decir que el peso de los ingredientes que va a llevar mi técnica de tanzón, yo se los tengo que descontar en el momento que voy a hacer mi receta final, ¿sí? Es decir, de ingredientes para el tanzón, dice que tenemos de harina dura el 10% de to del total de harina. ¿Qué quiere decir eso? La receta que voy a trabajar es en base a 80 onzas de harina, pero de esas 80 onzas de harina voy a destinar yo el 10% de ello para hacer mi técnica de tanzón, es decir, 8 onzas. Bueno, separo yo mis 8 onzas, que ya las tengo acá, ¿sí? Y de leche líquida dice que tengo el 360% en base a las 8 onzas de harina que destiné para mi técnica de tanzón. El 360% de leche líquida es equivalente a 28.80 onzas, que las tengo acá. Bueno, entonces hago mi tanzón, luego me pongo a pesar los demás ingredientes mientras mi tanzón se enfría, pero recuérdense que la harina que utilicé para la técnica, la leche líquida que utilicé para la técnica, se la tengo que descontar de mi receta final. Es decir, de 80 onzas de harina que tenía mi receta final, voy a pesar nada más 72, porque ya utilicé 8 onzas para hacer mi método de tanzón. De leche líquida dice que mi receta tiene el 36 onzas y yo aquí tengo 28.80 onzas. Eso quiere decir que para pesar la leche líquida de la fórmula final, yo tengo que pesar nada más 7.20 onzas de leche líquida, porque tengo que descontar lo que lleva mi técnica. ¿Ok? Bueno, listos. Así es, Samuel, buenísimo. Bueno, antes de continuar, me gustaría que todas las personas que nos están viendo, ya tenemos casi 130 personas que nos ayuden a compartir este live, ¿verdad, Amner? Correcto. Que nos ayuden a compartir esta nueva técnica, esta técnica que no es muy común o que no tenemos no tenemos muy familiarizado, perdón, el trabajar con esto, ¿verdad? Entonces me Correcto. gustaría que nos ayudaran a compartir el live para que podamos llegar a muchas más personas, ¿verdad, Amner? Correcto. Recordemos que nosotros seguimos dando like por eso, ¿verdad? Porque nos comparten, porque nos están ayudando a que nuestras capacitaciones, a toda esta información llegue a muchas más personas. Entonces, si nos pudieran ayudar ahí y nos pudieran poner un comentario ahí como que listo, ya compartí, sería buenísimo, ¿verdad? Excelente, yo la verdad me siento muy feliz porque son 130 personas ya. Sí, Bueno, aproximadamente 130 ya personas tenemos 130. conectadas en nuestro programa de Maestros del Horno. Muchísimas gracias por estar pendientes ahí. Y como le decía Oscar, es una técnica que hoy en día en nuestra región no es muy conocida, pero poco a poco se va a ir dando a conocer y esta técnica va a ser de tendencia. De hecho, esta técnica en Asia es tendencia. El famoso pan asiático, que es un pan de leche. En molde, es un pan que lo hacen con esta técnica. O sea, y según dicen que si el pan japonés no lo hacen con esta técnica, entonces no está catalogado como pan japonés, ¿verdad? Y esta técnica, como les comentaba, también es muy trabajada en Europa, solo que en Europa no la conocen como tanzón, sino que la conocen como el método de escaldado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el procedimiento del tanzón primero. Y para ello vamos a colocar las 8 onzas de harina dura, por supuesto, que teníamos destinada, y vamos a colocar las 28.80 onzas de leche líquida. Por ejemplo, si yo no quiero hacer, si mi bollo de leche va a llevar leche en polvo y no leche líquida, voy a sustituir la cantidad de leche que estoy usando para el tanzón por agua, no hay ningún problema, ¿sí? De hecho, esta técnica la podemos hacer con cualquier tipo de líquido. Podemos combinar líquidos, podemos combinar agua,
y jugos cítricos, por ejemplo, queremos utilizar una cerveza, por ejemplo, un poco de cerveza o malta, o queremos utilizar vinos, lo podemos hacer, ¿sí? No hay ningún problema. A ver, tenemos una pregunta por aquí. Lucy Samayoa nos pregunta, ¿podemos sustituir un porcentaje de harina blanca, harina de trigo, por una harina integral, Abner? Sí se puede hacer, solo que ya no sería un bollo de leche, ¿sí? Un bollo de leche es un pan blanco, ¿verdad? Semidulce. Si usted quiere sustituir un poco de harina blanca por harina integral, lo puede hacer, solo que ya no sería bollo de leche. Ya sería como un pan integral. Pero con las características, si le hace esta técnica de tanzón, entonces le va a estar dando suavidad a ese pan integral, le va a dar mayor resiliencia, le va a dar mayor tiempo de vida, ¿sí? Entonces sí, sí podría ser, no hay ningún problema. Listo, buenísimo. Ahí gracias a Estela, Alma y Celeste, Rosario, que nos ayudaron a compartir ya. Excelente. Ahí tenemos un saludo también para Mari desde México, para Maffer, Bernarda, que también nos han ayudado ahí a compartir. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo desde fuera de nuestras fronteras, desde fuera de Guatemala. Muchísimas gracias por ese cariño y por esa atención hacia nuestro programa de Maestros del Horno, TCECAP, Molinos Modernos. Bueno, lo que hice primero fue diluir la harina y la leche líquida, ¿sí? Una vez ya disueltos estos dos ingredientes, llevé la olla al fuego. Entonces, ahorita estoy utilizando yo máxima potencia del fuego, pero cuando yo empiece a ver que se están formando ya grumitos o que se está haciendo como un manjar más o menos, entonces ya le bajo intensidad al fuego y empiezo a poder disolver, para poder menear, seguir batiendo para, a modo de formar como un manjar. Ya les voy a mostrar ahí la textura de esta técnica de tanzón, ¿sí? Abner, aquí tenemos otra pregunta. Como comentabas que podemos sustituir el líquido, ¿verdad? Nos pregunta aquí Silvia si podemos hacer una sustitución 50-50 o algún porcentaje, un ejemplo, tal vez agua y cerveza para darle ese tipo de sabores. No tanta cerveza, porque recuérdense que la cerveza tiene malta, ¿sí? Y la malta lo que va a hacer es de que va a degradar almidones. Si yo tengo mucha cantidad de malta en una receta, voy a degradar demasiado los almidones. Entonces, lo que voy a ocasionar es un colapsamiento de la masa, ¿sí? Voy a romper redes de gluten, voy a debilitar la masa por todos esos almidones que se degradan y ya no voy a obtener un pan esponjoso, ¿verdad? Entonces, si van a utilizar cerveza, yo les recomiendo que utilicen nada más un 2%, o quizá un 3% como máximo, ¿sí? Dentro de sus formulaciones. Ah, ok, buenísimo, Amne. Amne, nos comentan ahí si les puedes mostrar la textura que lleva ahorita, pero en el momento okay. Voy a tratar de... Ahorita todavía no tiene una textura de manjar, solo voy a hacer esto a un lado. Ahorita se los voy a mostrar. No tiene una textura como manjar todavía, pero sí se ve que está espesando. Se ve que ya se está espesando. Ahorita la textura que tiene es como una textura de una salsa bechamel, más o menos. ¿Sí? ¿Vean? Listo. Y les voy a mostrar ya cuando tengamos nuestros almidones ya gelatinizados. A ver, ¿más preguntas? Buenísimo, vamos a ver si tenemos más preguntas. Abner, nuevamente, si nos puedes repetir los beneficios que nos da este tipo de procedimiento que estamos utilizando. Okay. En masa voy a tener yo una mayor absorción de humedad. Es decir, si tengo mayor absorción de humedad, voy a tener mayor rendimiento en panes, ¿sí? También esta técnica dota a la masa de fortaleza, la dota también de elasticidad, le da fuerza, es una masa muy fácil de trabajar, ¿sí? Y hablando de producto terminado, nos va a dar esta técnica mayor esponjosidad en nuestros productos, nos va a dar también una mayor resiliencia. Eso quiere decir que voy a apachar un pan y va a volver a incrementar o va a volver a su estado natural o a su tamaño natural. Como me va a dar más suavidad y me va a dar una miga tierna, entonces yo voy a obtener
voy a obtener mayor tiempo de vida de anaquel de mis productos, ¿sí? Bueno, hay más beneficios, más adelante los voy a ir comentando. Solo por el momento quiero que vean. He terminado de hacer mi gelatinización de almidones y te lo pongo ahí, Oscar, para que lo pueda ver la gente, ¿sí? Vean, realmente es como un manjar, más o menos, ¿sí? Listo. Listo. Bueno, entonces, después de esto, ¿qué procede? Después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro tanzón. Vamos a colocar nuestro tanzón en un recipiente frío, ¿sí? En un bowl, puede ser un bowl, puede ser una bandeja, una charola, no hay ningún problema, ¿sí? En un momento les vamos a aclarar el tema de la levadura. Ahorita pongamos atención con el procedimiento que estamos elaborando, que es el tanzón, ¿sí? Les vamos a aclarar qué tipo de levadura estamos utilizando, qué beneficio nos va a tener, ¿sí? En el tanzón que se realizó ahora, no lleva huevo, ¿sí? Estamos utilizando una harina dura, ¿verdad, Amner? Correcto, es una harina fuerte. Sí. Una harina fuerte. La textura queda como una pasta chux, muy similar, lo único que un poquito más granulada o con un poco más de grumos, lo podemos sí. llamar por así, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que utilicemos el tema de la levadura, les vamos a dar ahí un poco más de información, ¿de acuerdo? Excelente, y bueno, les muestro, acá tengo ya mi tanzón, como les decía, vean, es como un manjar. Una pasta chu, ahí lo decía Oscar, ¿sí? Es como una pasta chu, más o menos. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar enfriar nuestro tanzón. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer el día de mañana nuestro bollo de leche, entonces hoy en la noche, por ejemplo, podríamos hacer nuestro tanzón, le ponemos una manta sobre el bowl, tapamos bien, dejamos a temperatura ambiente para que se enfríe toda la noche y al día siguiente ya lo podemos utilizar sin ningún problema. Ahora, si yo quiero utilizar inmediatamente mi tanzón, yo tengo que enfriarlo entonces también inmediatamente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por medio de la refrigeradora, ¿sí? Podríamos utilizar el freezer de nuestra refrigeradora, ¿sí? Eso sí, tenemos que ir, por ejemplo, a cada 5, cada 10 minutos más o menos, a menear un poquito, ¿sí? A mover un poquito nuestro tanzón para que se enfríe uniformemente. Ahora, mucho ojo en esto. Si lo vamos a enfriar de esa forma en la refrigeradora, vamos, lo metemos a la refri así, tapado con manta, lo metemos al freezer, lo dejamos 5 o 10 minutos, a los 5 o 10 minutos vamos y hacemos esto, de forma envolvente, vamos a mover un poco el tanzón, pero así, suave. ¿Qué pasa si nosotros agarramos un fuete de mano y empezamos a menearlo, empezamos a batir para que se enfríe rápido? Lo que vamos a ocasionar es de que vamos a empezar a separar nuevamente los almidones con los líquidos, ¿sí? Y vamos a ver una especie como de una leche cortada, más o menos. Si eso nos llegara a suceder en el método de tanzón, ahí se rompe todas las características y beneficios que yo obtengo con este método, ¿sí? Entonces, lo mejor sería hacer su tanzón unas 8, unas 12 horas antes de hacer su receta de bollo de leche y dejarlo enfriar a temperatura ambiente sin ningún problema para no correr el riesgo de que se nos pueda separar otra vez los almidones de los líquidos, ¿ok? Muy bien. Bueno, voy a reservar esto para hacer más bollos de leche en la tarde. De acuerdo. Buenísimo. Y nos vamos a enfocar ahora con nuestra receta, ¿sí? Bueno, el primer punto, nuestro tanzón. Este tanzón yo lo hice el día de ayer, ¿sí? Lo hice como a las 5:30 más o menos de la tarde.
Y acá está, lo dejé enfriar a temperatura ambiente y sigue en un estado como un manjar. ¿Sí? Bueno, ese es el tanzón que yo voy a utilizar ahorita en nuestra receta. Ahí el chef Oscar lo está enfocando. Muy bien. Y ahora para nuestra receta, el primer paso que vamos a hacer es que como estamos utilizando, estamos trabajando con una levadura instantánea, entonces lo que voy a hacer como primer paso es diluir mi levadura con el agua. ¿Sí? Voy a diluir mi levadura con el agua. Ojo también acá, estoy únicamente diluyendo la levadura, no la estoy activando, ¿sí? Muchas personas se confunden en ello, en diluir la levadura instantánea y activarla. Activarla se requiere de agua tibia o agua a temperatura de unos 38 grados centígrados, 40 más o menos, y un poquito de azúcar. De esta forma yo voy a activar mi levadura, pero yo no quiero activar mi levadura aquí. Yo únicamente lo que quiero es diluir esos granos de levadura con el agua, nada más. Listo. Amner, si en dado caso no tuviéramos una levadura instantánea, podemos utilizar levadura fresca para este procedimiento. Claro que sí, podemos utilizar levadura fresca, lo único que se recuerdan que deberíamos de trabajar las proporciones 3 a 1, es decir, tres partes de fresca y una parte de levadura instantánea. Por ejemplo, la cantidad que yo estoy utilizando acá sería una parte, ¿verdad? Entonces, si van a utilizar levadura fresca, multiplican esta cantidad por 3 y el resultado sería la cantidad de levadura fresca a utilizar. Buenísimo. Otra pregunta me dice, ¿qué durabilidad tiene el tanzón si lo hago por la noche un día anterior? Digamos, ¿cuánto tiempo lo puedo conservar? Lo pueden conservar durante 24 o 36 horas, más o menos. Listo, muchas gracias. Sería lo máximo porque recuérdense que como es una especie como de manjar, más o menos, entonces si lo dejamos mucho tiempo, va a empezar a cortarse, va a empezar a rajarse y va a empezar a separarse nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar en esta técnica. Sí, al final los almidones se gelatinizan, pero al final, conforme el tiempo, Se esos degradan. mismos almidones se van degradando y van Correcto. soltando el agua que con la que se Exactamente. humectaron, ¿verdad? Así es. Bueno, yo tengo la levadura diluida. Voy a incorporar la leche líquida. Vamos a hacer un acercamiento ahí, Ander. ¿Ok? Lo estoy haciendo así porque voy a utilizar mi olla amasadora para el amasado y el desarrollo del gluten de la masa. ¿Sí? Bueno, voy a colocar inmediatamente azúcar y voy a colocar la sal de una vez y voy a comenzar a disolver. Voy a comenzar a disolver la idea es disolver los granos de azúcar y de la sal. Muy bien. Bueno, ahora voy a llevar todos mis ingredientes a mi olla amasadora. ¿Qué es lo que voy a colocar primero? Voy a colocar lo que tengo acá, que es leche líquida, agua, azúcar, sal y levadura instantánea. Voy a limpiar mi recipiente con el huevo. Voy a colocar la manteca vegetal. Voy a colocar la manteca vegetal. Voy a colocar la harina. Y voy a colocar el tanzón, todo el tanzón.
Abner, si no contamos con alguna amasadora, ¿cuál sería el procedimiento adecuado a realizar? Hacemos una pileta con nuestra harina, es decir, colocamos nuestra harina sobre la mesa, hacemos un agujero al centro de la harina. Luego de hacer el agujero en la harina, vamos a colocar esos ingredientes que diluí, todos los líquidos con azúcar, sal y levadura, disolvemos bien. Vamos incorporando la harina poco a poco, formamos una masa y amasamos con suficiente fuerza a modo de desarrollar el gluten. Ahora, esto es algo muy importante, ¿sí? Si yo quiero una buena calidad de pan, es decir, esponjosidad, miga tierna, buen incremento de volumen del pan, yo sí tengo que desarrollar el 100% de gluten de la masa, ¿sí? Si hablamos de este producto. Si no tenemos nosotros una batidora, no tenemos un cilindro refinador, no tenemos una olla amasadora y queremos desarrollar el 100% de gluten a mano, va a ser muy difícil. Creo que no vamos a lograr el 100% de desarrollo de mi masa. Entonces, si yo no desarrollo 100% mi masa, entonces voy a carecer de esas características que les mencionaba. No voy a obtener, sí voy a tener esponjosidad, mas no la verdadera esponjosidad que tiene que tener este producto. ¿Voy a tener resiliencia? Sí, pero no va a ser la resiliencia verdadera que me va a dar el 100% de desarrollo de gluten, ¿sí? Entonces, en este tipo de productos, sí, el 100% de desarrollo de gluten es de mucha importancia y si no tenemos máquinas para desarrollarlo, a mano sí se nos va a dificultar bastante. Bueno. Buenísimo, entonces vamos a ver si tenemos alguna duda para poder solventar de una vez, ¿de acuerdo? ¿Lo podríamos hacer en una KitchenAid? Sí, lo podemos hacer, solo recordemos que en una cantidad menor. Recordemos que las batidoras, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es para batir batidos, para montar cremas, para hacer turrones. Es cierto que trae una aspa que sirve para masas, pero no es muy recomendable colocarle masas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está totalmente diseñada para amasar masas, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer, pero en menor cantidad, ¿de acuerdo? Cantidad sugerida, 1 kilo como máximo, masa de harina, que sería la base, ¿verdad? Al final serían como 3 libras y media, casi 4 de masa total, pero no recomendamos más, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo me llevaría en amasadora? Esto va a depender, ¿sí? Esto va a depender de cantidades y el tamaño de la amasadora, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, nosotros no recomendamos mucho tiempo de batidos, bueno, de batidos sí, pero por ejemplo en amasado, desarrollado en masa, no recomendamos tiempo porque va a depender de velocidad de la máquina, capacidad de la máquina, cantidad de harina que vamos a trabajar, dependemos de todo eso, ¿sí? La idea es de que nosotros veamos y sintamos la elasticidad en la masa. Cuando ya hay una combinación de elasticidad y extensibilidad de la masa y la masa se mete una brillante, blanca, sedosa, eso quiere decir que ya tengo yo el 100% de desarrollo de gluten en mi masa. Bueno, voy a ir realizando eventualmente limpiezas. Sí, recordemos que las limpiezas son muy importantes, ¿verdad? Así es, para que se incorpore bien la harina, para que se me dé una buena y correcta formación de masa, para desarrollar bien el gluten. Así que vamos a ir haciendo limpiezas eventualmente. Buenísimo. Abner, ¿nos podrías comentar un poquito más de los beneficios que tiene el usar la levadura instantánea? ¿Qué características o bueno, qué beneficios nos trae utilizar, ¿verdad? Recordemos que tiempos de almacenamiento, tiempos de vida y Ok, todo eso, ¿verdad? bueno,
número uno, menor cantidad al utilizar, ¿sí? O sea, no voy a utilizar yo una gran cantidad de levadura, voy a utilizar únicamente la tercera parte de levadura que normalmente utilizo de levadura fresca. Por ejemplo, si yo tengo una receta de pan y la receta de pan me está pidiendo 3 onzas de levadura fresca, pero ya no quiero usar levadura fresca, sino que quiero usar levadura instantánea. Entonces yo lo que voy a usar sería la tercera parte de esa levadura fresca, es decir, 1 onza. Podemos utilizar un rango de 1 onza a 1.25 onzas de levadura instantánea, que me va a dar los mismos resultados que una levadura fresca. Aparte de ello, todos los beneficios. Una levadura empacada instantánea tiene un tiempo de vida de 1 hasta 2 años de vida, ¿sí? Empacada. Y una vez abierta una levadura, vamos a reservarla en un recipiente hermético con tapadera hermética o un frasco de vidrio con tapadera, y el tiempo de vida de esta levadura va a ser como de unos 15 a 20 días a temperatura ambiente, sin necesidad de refrigerar. Así es, creo que una de las partes más importantes y uno de los mejores beneficios es el no muy cuidado que lleva esta levadura, ¿verdad, Ana? Correcto. Recordemos que cuando utilizamos una levadura fresca, es una levadura que ya tiene por lo menos 2 semanas de haberse producido, y una levadura fresca tiene, de por sí, tiene 30 días de tiempo de vida. Después del día 30 ya vemos un cambio físico, como de olores, sabores, que nos pueden afectar a nuestro producto final. Como bien lo decía Amner, esta levadura tiene este beneficio que no tenemos que estarla cuidando tanto. Recordemos que la levadura fresca hay que refrigerarla, esta no, ¿sí? Esta media vez nosotros la abramos, la colocamos en un recipiente hermético donde no le entre aire. Podemos utilizarla hasta 20 días después de abierta. El tiempo de vida de un paquete como el que miramos aquí es de 2 años, ¿sí? 2 años de tiempo de vida sin abrirlo. Posterior abierto, lo guardamos, como bien ya lo dijimos, y lo podemos utilizar hasta 20 días después, ¿de acuerdo? Otra cosa, como bien comentaba Amner, tenemos 2 presentaciones, la presentación roja para masas blancas por un porcentaje menor del 5% de azúcar, y también tenemos la presentación dorada. La presentación dorada fue desarrollada totalmente para productos arriba del 5% de azúcar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a preparar aquí la, ¿cómo irá la masita, Amber? Ahorita la vamos a verificar. ¿Cuál de las dos usamos en este caso, Amber? ¿Cuál de las dos levaduras utilizamos para esta receta? Bueno, como estamos hablando de un 8% de azúcar en la receta de bollo de leche, entonces la levadura que utilizamos fue la levadura instantánea de empaque dorado. Ok. Hay limpieza, ¿verdad? Sí. Todavía le falta, tiene que tomar consistencia. Les voy a mostrar un pedazo de masa por el momento. Ahorita, por el momento, tenemos una masa todavía pegajosa. Está suave, realmente está suave. Pero todavía no se ha desarrollado 100% el gluten. Seguramente llevamos como la mitad, como un 50% más o menos. Si se dan cuenta, se rompe muy fácilmente. Y la idea es que la masa no se rompa y tenga una combinación de elasticidad y extensibilidad, ¿sí? Pero así va. Listo. Vamos a esperar la masita por acá. Bueno, vamos a ver si tenemos más preguntas, ¿verdad? Para solventar dudas. Hay muchísimas gracias a esas más de 100 personas que tenemos conectadas. Gracias a todas esas personas que nos ayudaron a compartir.
gracias a todas estas personas que están haciendo interactivo este live, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. ¿La levadura instantánea se puede refrigerar? Vean, yo he conocido personas que la refrigeran, pero no es lo mejor. Digamos, esta levadura no necesita refrigeración. Es mejor mantener la temperatura ambiente. Recordemos que esta es una levadura deshidratada, ¿sí? Si nosotros la colocamos en el refrigerador y no aseguramos que tenga un buen sellado o un buen recipiente hermético, va a ingresar lo que es la humedad de la refrigeradora. ¿Qué puede pasar? Vamos a empezar a aumentar nuestra levadura y a un cierto tiempo se puede hasta activar la levadura. Entonces no es necesario o no es lo mejor refrigerarla, ¿de acuerdo? Correcto, así es. Ya tenemos a la venta este empaque aquí, esta levadura, perdón, en la tienda de SEDECAP, tanto de Guatemala como de Quetzaltenango. Y también tenemos otros avisos importantes. Recordemos que ya tenemos lo que son los cursos libres, ¿sí? Que van a estar ahí saliendo poco a poco, van a estar posteándose, perdón, en Facebook. También recordemos que para todas esas personas emprendedoras que tienen la idea o tienen las ganas de poner un negocio de panadería y pastelería, contamos con un programa de emprendimiento, ¿sí? Que como bien dice su nombre, se llama el programa de Molinos Modernos Emprendedores. ¿Qué conlleva este programa de emprendedores? Vean, lleva una semana. Este programa de emprendedores, perdón, se basa en 3 semanas. La primera semana es todo teórico, donde vemos temas de formulaciones, donde vemos comprensión de fórmulas, comprensión de gastos, costeo de fórmulas, ¿sí? Temas de BPMs. La segunda semana la contamos con una semana básica de panadería, donde enseñamos lo que es pan francés, pan sándwich y sus variedades, ¿verdad? La tercera semana es una semana básica de pastelería, para que ustedes tengan una base cómo poder arrancar un negocio de esta índole, ¿verdad? Entonces, para todas las personas que estén interesadas para este tipo de programa, les vamos a dar aquí el número para que se puedan contactar con el asesor de negocios para que les dé más información, ¿sí? Y de la misma manera que puedan también solicitar más información sobre los módulos que damos también para todos nuestros clientes ya que contienen una panadería o una pastelería, ¿verdad? Tenemos el programa de módulos, módulos de panadería que conlleva 5 semanas. Y el módulo de pastelería que también es de 5 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento les doy el número de la persona indicada, que es la asesora de negocios, que sería el 5510-2436. Repito, 5510-2436. La persona que les estará atendiendo en ese número de teléfono es Cristian Moya, nuestro compañero, que es el asesor de negocios de SEDECAP, tanto de Guatemala como de Quetzaltenango, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la información. Ya les comento que dentro de un minuto más o menos sale mi masa y se las voy a mostrar ya con el 100% de desarrollo de gluten. Muy bien, a ver, ¿quién tiene más preguntas? ¿Quién tiene ahí más dudas? Si no tienen dudas de esta formulación que estamos trabajando, pero si tiene dudas sobre otro producto, puede hacerla sin ningún problema. Vamos a tomar ahí el espacio para poder resolver todas esas consultas. Muy bien, bueno. Antes de sacar mi masa, voy a colocar un poquito de grasa sobre mi mesa de trabajo. Para Mari, que nos preguntan, ¿los cursos son en línea? Vean, tenemos
los cursos son presenciales, ¿sí? Los cursos son presenciales para todas las personas que estén interesadas. Y les vuelvo a repetir el número. Tal vez ahí, si nos pudieran ayudar las personas de staff, que nos pudieran poner ahí el número. El nombre de la persona que le estará atendiendo es Cristian Moya, ¿sí? Y el número es 5510-2436, ¿de acuerdo? 5510-2436 sería la persona que estaría teniendo ese número de teléfono, Cristian Moya, el asesor de negocios, y para que puedan dar más información sobre los cursos de emprendimiento como módulos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, Oscar, te pido ahí de favor si nos pueden acercar la cámara un poquito. Les quiero mostrar la masa, vean. Es una masa con combinación de elasticidad y extensibilidad, y vean cómo podemos observar ese gluten que se desarrolló. Es una tela casi transparente que se pueden observar casi que mis dedos, ¿verdad? Sí, sí, se ve bastante bien el desarrollo total de la masa, ¿verdad? Ese es un 100% de desarrollo de gluten de mi masa. Y ese desarrollo es el que me va a dar a mí la característica, o las características, mejor dicho, de lo que les mencionábamos: esponjosidad, suavidad, aparte del tanzón, ¿verdad? Que el tanzón es el que me va a dar verdaderamente todas esas características. Bueno, les comento que vamos a hacer bollos de 2 onzas de peso cada bollo. Y yo estoy utilizando las bandejas normales, las comunes panaderas. Y en estas bandejas yo voy a colocar vamos a ver, 5 panes a lo ancho por 7 panes a lo largo. Sí, serían 7 por 5. Que en total serían 35 panes en la bandeja. ¿Sí? Bueno. Les recuerdo, estoy haciendo bollos de leche de 2 onzas de peso cada bollo. A ver, más preguntas, más consultas. Bueno, si se dan cuenta, yo estoy precalentando ya mi horno, pero es porque en la mañana, como a las 8 de la mañana más o menos, trabajé una receta de huevo leche para que ustedes puedan ver el horneo y los resultados. Así que el horno ya casi va a llegar a su temperatura para poder hornear. Muy bien, a ver. ¿Más preguntas? ¿No? No hay preguntas, ya no hay saludos. No, por el momento no, Ame. Por el momento no. Bien. Dice, nos preguntan aquí, Andrés, ¿por la consistencia de la masa podemos hacer bollos rellenos? Sí, lo puede hacer, ajá. Tenemos otra pregunta, yo creo que esta es una pregunta muy buena, y creo que ya lo hiciste, Andrés, para Rosario Barrientos. ¿Esta misma técnica la podemos utilizar para hamburguesas? Correcto, la podemos usar para hamburguesas, para hot dogs, la podemos usar para panes de molde. ¿Pirujos? Sí, también. Okay, también listo. Lo podríamos usar. Sí. Sí, recuérdense que si lo que buscamos son esas características, suavidad, esponjosidad, resiliencia, todo eso nos lo puede dar un método de tanzón. ¿Sí?
Sí, ahorita vamos a ver cómo publicamos el número de Cristian Moya para las personas que estén ahí pendientes. Pero de igual manera, se los vuelvo a repetir, es 5510-2436 para todas las personas que están interesadas en el programa de emprendedores. ¿De acuerdo? Como les dije, son 3 semanas, una de administración, una de panadería y una de pastelería. Ya terminé de bolear, o de llenar, mejor dicho, una bandeja. De acuerdo. Ya voy a terminar por acá. Ahí está. Muchísimas gracias, Silvia, ahí por apoyarnos. Ahí ya está la cinta con el número de Cristian Moya. Bueno. Rendimiento de panes. Esta fórmula de 5 libras de harina, o sea, 80 onzas de harina, me tiene que rendir para 70, 72 panes aproximadamente de 2 onzas de peso de masa cada pan. ¿Qué harina estamos utilizando? Nos pregunta Karen Gutiérrez, Andrés, si nos podrías apoyar ahí. Estamos utilizando nuestra harina fuerte de marca Virgen de Covadonga. Esa es la que estamos utilizando. La harina con el más alto porcentaje de proteínas. Celeste Cele nos pregunta, ¿este método se puede realizar, con agua o solo con leche? ¿Cuál sería la diferencia? Podemos usar agua, podemos usar cualquier líquido. Lo mencionaba al principio de la clase, podemos utilizar agua, leche líquida, jugos, ¿sí? O podemos incluso hasta combinar, les comentaba, malta, cervezas, vinos, ¿sí? Solo que entendamos que cuando usamos licores no son cantidades grandes, ¿sí? Son realmente cantidades muy pequeñas que se utilizan en la panadería. Así es. Recordemos que para darle precio a cada unidad sería lo mejor sacar los costos, ¿sí? Sacar los costos sería lo ideal en este caso para tener un costeo real de mi producto, ¿verdad? Para todas las personas que están interesadas, también ya hay un curso, si no estoy mal, Amner, sí, costos, ¿verdad? En YouTube, que lo pueden encontrar para realizar el costeo de sus ingredientes, de sus recetas, perdón, ¿de acuerdo? Pero un aproximado, Amner, así a ojo de buen cubero, es el dicho, ¿verdad? Como ¿Un costo de la venta? Ajá. Yo pondría cada bollo a 1.50 tal vez, sí. 1.50, 2 quetzales. Sí, recordemos que es un proceso totalmente diferente, ¿verdad? Es un proceso que le estamos añadiendo, un proceso adicional que va a tener beneficios, que va a ayudar a suavidad, a resiliencia. Y es un producto que está bien enriquecido, recuérdense, lleva huevo, lleva leche líquida, lleva bastante azúcar, lleva bastante grasa, entonces creo que sí. De 1.50 a 2 quetzales cada bollo, sería buen precio. Sí, bueno, recordemos que esto no es, es una sugerencia, no es el costo es real. Sí, recordemos que para que ustedes tengan el costo real, sería bueno que sacaran sus costos cada persona, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo llené 2 bandejas de 35 panes cada bandeja, es decir, tuve un rendimiento de 70 panes, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a distribuir bien en toda nuestra bandeja, que tengan una separación más o menos de unos 2-3 centímetros entre cada pan, ¿sí? La idea es de que cuando estos panes fermenten y se vayan al horno, se peguen. Esa es la idea. Perdón, ¿cuántas onzas tiene cada bollo? Nos preguntan. 2 onzas. 2 onzas de masa. Vamos a apachar un poquito, nada más. Un poquito nuestros bollitos.
tenemos ya una. Colocamos un poquitito de grasa sobre cada bollo y a la vez apachamos un poquito. Bueno, vean, aquí tengo ya yo mis dos bandejas ya trabajadas. ¿Qué es lo que me falta? Únicamente fermentación y horneo. Bueno, ahí se los coloco, vean. Ahí está. Sí. Buenísimo. Bueno, ahora los voy a llevar a cámara fermentación. Y les voy a mostrar, para que se den una idea, para fermentar sus panes. Cuando sus panes se peguen así, como están estos, eso quiere decir que ya están para hornear. Si se dan cuenta, han casi que triplicado su tamaño. Y esta es una característica que me va a dar también esta técnica de tanzón. Ahí lo pueden ver en pantalla. Acá esta bandeja es la que acabo de bolear y esta bandeja es la que ya está fermentada, que es la que se va a ir al horno. Ya. Bueno, son dos bandejas. Acá tengo la otra. Pero si se dan cuenta la diferencia de tamaño, ¿sí? Y esto nos lo da la técnica de tanzón, ¿sí? Una fermentación normal sin utilizar un prefermento, sin utilizar una técnica, no vamos a lograr esto, ¿sí? Esto no lo logramos. Así que ahí se pueden dar cuenta ya de los grandes beneficios que me da esta técnica, ¿sí? El tiempo aproximado que se hizo este bollo para fermentar fueron de 1 hora y media, 2 horas más o menos. Buenísimo. Sí, para todas las personas que nos preguntan si los cursos quedan grabados, sí quedan grabados. Correcto. Quedan grabados tanto en el perfil de Facebook, también como se suben en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde nos pueden encontrar como CEDECAMP Guatemala también. Ahí tenemos cantidad de cursos ya dados, ¿verdad? Desde que empezamos con los cursos de Facebook Live, hemos subido ahí muchos cursos que les pueden apoyar en su negocio, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a llevar al horno ya nuestros panes. Ya el horno llegó a su temperatura. Vamos a hornear a 175. Va a haber un rango, podemos hornear de 170 a 180 grados centígrados estos bollos, dependiendo del tiempo que yo quiero que se horneen. El tiempo que yo quiero que se horneen estos productos van a ser de 12 a 15 minutos, para que no pierdan tanta humedad, ¿sí? Entonces, 175 grados centígrados y voy a empezar a hornear. Voy a empezar con 12 minutos, vamos a ver a los 12 minutos qué tal está. ¿Cuánto tiempo puedo fermentar a temperatura ambiente? Esto es completamente relativo. Recordemos que las temperaturas ambientes siempre varían. Y entonces, recomendaciones es hasta que duplique o triplique su tamaño, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Se puede agregar alguna especie para saborizar? Claro, lo podemos hacer sin ningún problema. Sí, lo pueden hacer. Bueno. Voy a limpiar mi mesa de trabajo porque el horneo de esos productos es bastante rápido. Bueno, ¿alguien más tiene consultas? Muchísimas gracias, Xiomara Valenzuela nos dice, es la primera vez que los veo. Me encantó la clase, muy bien explicado, che. Excelente, muchas gracias. La esperamos ahí siempre. Todas las semanas los esperamos en su programa Maestros del Horno, los días martes a las 10 de la mañana, todas las semanas. Todas las semanas, día martes, 10 de la mañana, en Facebook, CEDECAMP Guatemala, y su programa se llama Maestros del Horno, tal cual, mi gabacho. Así es.
Como bien les dije al inicio, ¿verdad? Esto, como esta persona que nos ve la primera vez, creo que fue por el tema de que nos ayudaron a compartir, ¿verdad? Entonces, ahí bastante agradecimiento a todas esas personas que nos ayudaron a compartir el live del día de hoy, a las personas que nos han ayudado a compartir con en cursos anteriores, y esperamos que lo sigan haciendo, ¿verdad? Digamos, nuestro mayor beneficio es poder llegar a muchas más personas, a que nos vean, que sigan aprendiendo, que pongan en práctica. Como les he dicho muchas veces, ¿verdad? A mí me agrada mucho ver mensajes de ustedes a mi número de WhatsApp, que me mandan fotos de los productos que se han hecho, que nos piden algún tipo de consejo, alguna receta. En algunas ocasiones no estamos tan pendientes de responder en el momento, pero cuando tenemos el tiempo lo hacemos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no se barnizó antes de entrar al horno? No, todavía no los hemos barnizado porque les vamos a dar un barniz final. Ahorita les vamos a mostrar cómo se va a hacer. ¿Podemos gratinar los bollos? Sí, lo puede gratinar, como considero yo que podríamos hornear a que agarre textura. Y posteriormente, después de unos 10 minutos, podríamos agregar algo para gratinar, ¿verdad? Sí, doña Mirna, vamos a estar todos los martes. Por el momento tenemos programación todos los martes a las 10 de la mañana, como ya lo había comentado Amber. Cursos libres presenciales, ya se vienen cursos libres presenciales también para todas las personas que están interesadas ahí para los cursos libres. Recordemos que ya se les compartió el número de Cristian Moya para las personas que están interesadas para el curso de emprendedores, para las personas que están interesadas también para los módulos de panadería, módulos de pastelería, módulos de administración, también están ahí. Nos gustaría ver muchas personas este año graduándose con nuestros cursos, ¿verdad? Ahí hay algunas personas que ya han pasado estos cursos. Me gustaría saber qué persona nos está viendo que ha llevado estos cursos. He visto ahí algunos nombrecitos que ya me vienen a la mente que ya han recibido estos cursos, ¿verdad? En Shela también tenemos este tipo de módulos y este tipo de programas de emprendedores también. Tenemos cursos libres también. Ya poco a poco vamos a ir publicando más en nuestra página de Facebook, donde cuando estemos realizando cursos libres, ¿de acuerdo? Excelente, Oscar. Muchas gracias por la información. Y bueno, les voy a mostrar otra técnica ahora. Pero ahora la técnica que les voy a mostrar es la técnica para darle brillo a nuestros productos. Normalmente, el brillo más común que nosotros conocemos para nuestros productos es el huevo. Nada más que el huevo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el brillo de los bollos de leche que yo tengo por acá es un brillo que no se ve una mancha, que no se ve como una mancha, sino que es un brillo como transparente, más o menos. Es un brillo bastante agradable, ¿no? Sí, ahí lo pueden ustedes observar. Bueno, ¿qué pasa cuando yo utilizo solo huevo? Cuando yo utilizo solo huevo, mi brillo, sí, tiene brillo el pan, pero es un brillo como manchado. Si yo no barnizo bien los panes, me van a quedar partes con colores más intensos, ¿verdad? Que me lo va a dar justamente la yema de huevo, ¿sí? Pero para poder yo tener un brillo como mis bollos de leche, que es un brillo transparente, voy a combinar huevo y leche líquida en partes iguales, ¿sí? Un huevo me pesa alrededor de una onza y media. Entonces, es decir, le voy a colocar un huevo y voy a colocarle una onza y media de leche líquida, partes iguales, ¿sí? Esto lo voy a batir bien y de esta forma yo voy a obtener un brillo más, voy a tener yo un brillo más fluido, ¿sí? Y ese brillo más fluido me va a dar también una mejor expansión del brillo en mis productos. Y lo más interesante es de que el brillo no va a ser un brillo manchado, va a ser un brillo transparente. Y nos queda de esta forma nuestro barniz. Un poquito más de leche. Y listo. Listo, ahí está. Ya tengo yo mi barniz preparado
para poderle dar brillo a mis productos. Y si se dan cuenta, el barniz yo no se lo coloqué al principio del horneo, ¿sí? O antes del horneo. Se lo voy a colocar cuando le falten unos 3, 4 minutos de horneo. Cuando le falten unos 3 minutos de horneo, que yo lo voy a estar observando, si el pan tiene un color ya agradable, entonces lo puedo sacar, barnizo, lo llevo otra vez al horno y complete, para que complete su tiempo, de 3, 4 minutos aproximadamente. ¿Sí? Abner, ese barniz lo podemos utilizar para más productos. Lo podemos utilizar para todos aquellos productos que barnizamos. Es decir, pueden ser panes dulces, puede ser pan galleta, puede ser hamburguesa, lo podemos usar en cualquier producto. Siempre y cuando, si nosotros queremos un brillo así, transparente, agradable. Buenísimo. Muchas personas lo que hacen es de que para tener ese brillo transparente, usan únicamente claras de huevo, ¿sí? Pero aquí va lo curioso. No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mi mamá, por ejemplo, yo le llevo un pan que yo lo barnicé con clara de huevo, a mi mamá no le va a gustar, ¿sí? Y conozco, así como mi mamá, hay mucha gente, no le va a gustar. ¿Por qué? Porque se siente el aroma a huevo, se siente mucho el aroma a huevo. Y justamente es la clara de huevo la que me va a dar ese aroma, que para muchas personas es desagradable, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ese brillo, sin necesidad de utilizar solo clara de huevo, hacemos esta combinación, huevo entero y leche líquida en partes iguales. Ahora tenemos otra pregunta, nos pregunta, es la de Reyes. ¿Esta receta la podemos utilizar para trenzas rellenas? Sí, le puede funcionar. Lo único que sí va a ser una trenza muy, muy... va a ser una trenza, ¿cómo decirle? Muy frágil. Porque este bollo sí es bien suavecito, es bien esponjosito. Y si es una trenza rellena, sí le puede funcionar. Pero le digo, se va a arriesgar a que sea una trenza muy frágil. ¿Sí? Bueno, yo sería de intentarlo. Recuérdense que lo interesante es esto, ¿verdad? Que nosotros les proporcionamos a ustedes las bases y ustedes ya hacen lo que su imaginación les dice, ¿verdad? Esta receta ustedes las pueden convertir en una hamburguesa, por ejemplo, la pueden convertir en un hot dog, en un pan alemán, ¿sí? Pueden hacer un pan de molde también con esta receta o con esta técnica más bien y les va a salir muy bien, les va a salir muy bien. Ahí sí que es la inspiración de cada quien. Bueno, ¿quién más? ¿Qué más comentarios hay? ¿Qué más consultas? Nos preguntan, a la hora de utilizar un horno con ventilador, ¿mantenemos el ventilador o desactivamos el ventilador, Ander? Con ventilador no hay ningún problema, no hay ningún problema, podemos utilizar el ventilador. Recuérdense que la convección, que es el ventilador de un horno, es lo que nos va a distribuir de forma correcta el calor, ¿sí? Entonces, si apagamos la turbina, si apagamos el ventilador o apagamos la convección, lo que va a suceder es de que seguramente nuestros panes van a tomar más color de abajo y no de arriba. ¿Por qué? Porque no hay una rotación correcta del calor que se genera, ¿sí? Entonces, con ventilador, pues. Les preguntan, ¿esta receta la podemos utilizar para pan brioche? Sí podríamos utilizar esta base. Sustituimos la manteca por mantequilla, por ejemplo. Le ponemos una cantidad más alta de huevo y saborizamos con vainilla, saborizamos con esencia o agua de azahar, por ejemplo, saborizamos con algún tipo de licor, algún roncito, un 3, un 4% más o menos. Y pueden trabajar la técnica también. Pueden trabajar la técnica del tanzón, que es la gelatinización de almidones, y eso nos va a dar estas otras características más. Pero sí lo pueden hacer, sí lo pueden usar. Buenísimo. Pueden usar. ¿Podemos hacer pan sándwich? También. Esta receta es una receta base para muchas recetas más. Lo único que va a variar es que ahí ustedes puedan comprender qué nivel de dulzor quiero. Si este bollo lo siento yo
sin mucho dulce, y, o sea, yo lo quisiera más dulce, le subo azúcar, ¿sí? No, que está muy esponjoso, entonces no le hago la técnica del tanzón, o le bajo grasa, ¿verdad? Entonces, así. Podemos ir jugando con los ingredientes conforme los resultados que nosotros queremos. Ale, ¿nos puedes repetir la temperatura y el tiempo que estamos utilizando para hornear? Un rango de temperatura de 170 grados centígrados a 180 grados centígrados por un tiempo, por un rango de tiempo de 12 a 15 minutos. Yo le voy a dar 12 minutos ahorita, voy a barnizar y le voy a dar 3 minutos más. De hecho, ya va a sonar mi horno. Y ahorita lo van a ver. Únicamente, Oscar, si me podrías enfocar ahí la mesa. Listo. Bueno, vean, aquí tenemos ya nuestra primer bandeja. La otra bandeja se va a permanecer adentro del horno mientras barnizo yo esta. Vean. En este momento barnizo los panes. Sí, de igual manera, si quisieran ponerle algún tipo de semilla encima, ¿se podría? Sí, sí, le podríamos colocar ajonjolí, por ejemplo. Amapola también. Ya se están dando cuenta del brillo que está tomando. ¿Ya? Sí, recordemos que es una capa ligera, ¿verdad? Es una capa bien distribuida. No es remojarlos de una vez, ¿verdad? En este momento lo llevo nuevamente al horno por 3 minutos más. Esta es otra bandeja. Buenísimo. A ver, ¿a quién se le antojó ya estos bollitos? Imagínense estos bollitos con una sopita, con una cremita, una sopita de frijoles, o con frijolitos volados. De hecho, con eso desayunamos el día de hoy, ¿verdad? Sí, estamos barnizando con una mezcla de huevo y leche en cantidades iguales. Qué bonita vista le da ese brillo, dicen. A ver. ¿Verdad? Y ahorita que salgan del horno van a ver. Aumenta el brillo, ¿verdad? Aumenta todavía el brillo. Con queso crema, acompañado de queso crema, qué rico. Son los frijolitos volteados, recién hechos. También. O con jamoncitos. Con jamoncitos. La verdad es que es un producto que realmente tiene mucho, mucho potencial de venta en el mercado. Así que Ya les dimos la receta, la técnica, así que ya depende de usted. Bueno. Voy a preparar acá. Ya va a salir. Ya van a salir mis bollos. Amner nos pregunta como que qué margen de ganancia se le podría, con el precio sugerido que nos diste.
con el precio que les sugerí, más o menos van a tener aproximadamente un, ¿qué les diré? Vamos a ver, si lo venden a 1.50, el costo es probable. De onza, perdón. Por ejemplo, de la masa, estamos hablando de un costo por onza de masa, así, tal cual, como está la receta, aproximadamente de unos 45 centavos la onza. ¿Sí? 45 centavos la onza. Así es. Por ejemplo, que le cueste 90 centavos hacerlo y lo vende a 1.50, usted le estaría ganando casi el 60%. ¿Sí? Si lo vende a 2 quetzales, le estaría ganando el 100%. ¿Sí? Buenísimo, hombre. Muchísimas gracias ahí para la persona que nos estaba preguntando del tema del marketing. Vamos a ver. ¿Se engrasa la bandeja? Sí se engrasa. Si se engrasa la bandeja, recordemos que para todos los productos, la mayoría de productos, tenemos que engrasar la bandeja, ¿sí? En este caso, nosotros estamos utilizando un desmoldante que también distribuimos con nosotros. Todavía no está a la venta, pero el nombre se llama Dubor. Para las personas que han venido a cursos presenciales, les hemos dado ahí un poquito más de información, ¿verdad? De igual manera, para las personas que están interesadas en los cursos, como ya les había comentado, ahí está el número de Cristian Moya, que es nuestro asesor de negocios. Si lo hacemos en molde de sándwich, sí, todo molde tiene que ir engrasado. ¿Puedo utilizar margarina en vez de manteca, Amla? Sí lo pueden utilizar. La margarina, de hecho, les va a dar más sabor, pero lo que va a suceder es de que ya no vamos a tener siempre la misma suavidad. Recuérdense que la manteca en eso sí me ayuda bastante, en la suavidad del pan, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta de que si van a usar margarina en lugar de manteca, van a ganar sabor, pero van a perder suavidad, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces, les presento las creaciones del día de hoy. Pan bollo de leche con el método de Tan Son, 15 minutos de horneo. Le di primero una etapa, la primera etapa de horneo fue de 12 minutos, luego los 12 minutos barnicé y 3 minutos más en el horno, y se pueden dar cuenta por ahí, pueden darse cuenta por ahí de los resultados. Vean, el brillo que tomaron es un brillo bastante agradable. Bueno, veamos, vamos a ver si podemos despegar unos dos para que ustedes puedan observar nada más la textura. Eso sí les quiero comentar. Todas esas características de pan terminado que les comentaba yo, de resiliencia, de buena esponjosidad y todo eso, lo vamos a notar verdaderamente cuando el pan esté totalmente frío. Ahorita el pan va a estar muy, muy frágil porque está recién horneado, ¿verdad? Entonces, conforme se enfríe el pan, va a ir tomando todas esas características que les mencionaba. Bueno, vamos a despegar estos cuatro. Veamos. Bueno, están tan suaves que la verdad es de que me da lástima. Vean, ahí tengo yo cuatro panes. ¿Sí? Están bien suavecitos, bien esponjositos, ¿sí? Ahí se los muestro en pantalla. Si se dan cuenta, se pegaron, ¿sí? Se pegaron. Bueno, ¿qué tal les ha parecido el curso? ¿Vean? Excelente, vamos a tratar de acercar ahí. Sí, bueno, vamos a despegar otros cuatro mejor para que vean. Se nota la suavidad de la cámara. Bastante. Bueno. Vean. Voy a despegar estos dos. Y vean cómo se ve. Aquí. Ahí estamos. Vean. ¿Sí? Están bien suavecitos. Excelente, André. Excelente. Bueno, ¿cómo les parece el curso del día de hoy? ¿Cómo ven el trabajo que realizó el chef Abner?
Ahí veo sus comentarios, dice muy bueno, muchas gracias, excelente, excelente sus clases, definitivamente lo haré, esperamos ahí las fotos, qué delicioso, gracias, buenos días, excelente, dice. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y como les comenté, ¿verdad? Nos gustaría ver las fotos de este producto hecho en sus negocios, en sus casas, ¿sí? Recuérdense que no hay mejor agradecimiento para nosotros el que ustedes nos mande sus creaciones, las creaciones que nacen de su imaginación en base a lo que nosotros les estamos transmitiendo todas las semanas, los días martes, ¿verdad? Así que para nosotros va a ser un gran placer poder observar los resultados de esas creaciones que usted vaya a trabajar y pues con eso realmente nos vamos a sentir más que satisfechos. Así es, y muchísimas gracias a todas esas más de 100 personas que se mantuvieron. Excelente. Muchísimas gracias por darnos ese apoyo, muchísimas gracias por ayudarnos a compartir. La verdad, nosotros seguimos haciendo esto porque ustedes son fieles a nosotros, ¿verdad, Ander? Nos gusta que participen, nos gusta que nos manden sus comentarios, que sean bastante interesantes, bastante interactivos estos live, y esperamos ver algún día físicamente a todas esas personas que nos acompañan en estos live. Recordemos que ya tenemos cursos presenciales, tenemos los módulos, tenemos los programas de emprendimiento, ya tenemos ahí el número de Cristian Moya que nos puede dar un poco más de información sobre estos cursos. Y no, bueno, yo creo que muchísimas gracias, Abner, una muy buena receta, huele delicioso, un producto que en lo personal yo lo probé y les voy a decir la verdad, me comí 3 hoy en la mañana, ¿verdad? Excelente. Y la verdad muy bueno, una técnica que como se les comentó en la mañana, es una técnica que no tenemos mucho conocimiento en que lo hagan diferentes personas. Pero con este live, con esta capacitación que nos dio Abner, esperemos que estas pocas personas empiecen y se empiece a agrandecer, ¿verdad? Y que sean mucho más personas que ya tengan esta técnica que nos ayuda con el producto final. Excelente. Y antes de terminar, les recuerdo, esta técnica es una técnica de origen asiático, ¿sí? Mayormente trabajado o mayormente tecnificado en Japón y en China. Realmente yo esta técnica la conozco más como Tansong. ¿Sí? Muchas personas me han dicho, no, esta técnica se llama escaldado. Sí, está bien. Son dos cosas muy parecidas, pero el método Tansong, ese es su verdadero nombre. Sí, método de Tansong, que consiste en gelatinizar una cantidad pequeña de almidones de la harina que voy a utilizar en mi receta, y con solo ese procedimiento extra que yo hago, que es la gelatinización de estos almidones, yo voy a obtener, como se dan cuenta, vamos a obtener excelentes resultados. Yo los invito a que puedan investigar un poquito más también sobre esta técnica. Realmente hay muchísima información. Yo he encontrado información sobre las personas que crearon esta técnica. De hecho, hay un libro que fue publicado en el 2003, creo, si no estoy mal. Este libro es un libro que se publicó en Taiwán, ¿sí? Y habla mucho sobre esta técnica del Tansong y también habla mucho sobre recetas en las cuales se puede trabajar con esta técnica, ¿sí? Así que es una técnica que, si bien es cierto, no la conocemos mucho, es una técnica que al momento de que la conozcamos muy bien, vamos a obtener nosotros excelentes resultados. Así que yo los invito a que no se queden solamente con esta clase. La clase sí, muy buena y todo, pero investiguemos un poquito más, ¿sí? Metámonos al internet, saquémosle provecho a ello, aprendamos más sobre esta técnica y no sobre esta técnica, sino que otras técnicas como los prefermentos, como las masas madres, que son procedimientos que realmente le van a dar calidad a nuestros productos, y sobre eso, aparte de la calidad, nos va a dar productos saludables, ¿sí? Así que, bueno, no, nada, hasta aquí ha llegado el curso del día de hoy, agradeciendo. Para mí realmente ha sido un enorme placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos
en otro programa de Maestros del Horno. Realmente es una actividad que a mí me llena de satisfacción y el que ustedes puedan aprender estas nuevas técnicas, estas nuevas recetas. Así que los invitamos a que puedan seguir participando en estos programas. Les recuerdo todos los días martes a las 10 de la mañana por nuestra página de Facebook, CECAP Guatemala, y su programa Maestros del Horno. Así que de mi parte es todo, Oscar. Buenísimo, ahí solo para resaltar este nombre, Claudia Dávila nos dice que ella los hizo y solo le falta la fermentación. Muy bien. Muy bien. Excelente, ahí esperamos las fotos del producto final. Así es. Y bueno, como bien decía, creo que al final ya concluimos el curso del día de hoy. Nos miramos el próximo martes, estén pendientes y activen las notificaciones de nuestra página para que estén pendientes y no se les vaya a pasar ningún curso, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Samuel, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y eso sería todo por el día de hoy y nos vemos a la próxima, ¿de acuerdo? Nos vemos en una próxima y para los que estén cerca de SECAP, pasen por un subollo. Tengo una bandeja acá para ustedes. Buenísimo. Nos vemos, hasta la próxima.